En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada, que nos siguen a través del canal Santa Alianza de Religiosas, y también nuestros hermanos que nos siguen en el canal Maranata. Desde hace algún tiempo venimos alertando acerca de una falsa postura que tiene como consecuencia directa la anulación de la intervención de los católicos en la vida práctica, en la vida, tanto en la vida civil como en el campo religioso. Estamos hablando de las posturas quietistas, muchas veces, lamentablemente, inspiradas o mal enseñadas por sacerdotes, que hacen que los fieles no obren lo que deberían obrar. Hemos hablado acerca de esto días atrás con el profesor doctor José Ricardo Pierpaoli, un gran académico argentino, especialista en filosofía, doctor en filosofía, y justamente conversábamos acerca de este punto, y yo le pedí que nos hiciera la inmensa caridad de hablar para todos, para que todos ustedes escuchen este peligro del quietismo y huyamos de él. Porque algo tan simple como que Dios, que puede hacerlo todo, Él infinitamente mejor que cualquiera de nosotros, sin embargo, Dios nunca quiere obrar todo Él, sino que inspira y mueve a sus hijos para que obren y peleen, apoyado siempre con su gracia. Vamos a escuchar entonces al profesor doctor Ricardo Pierpaoli y les pido que presten mucha atención por los conceptos que va a desplegar. Y agradecemos al doctor Pierpaoli por esta colaboración que ha tenido a bien hacer para este canal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos televidentes que continúan, que acompañan la obra y la prédica de la Madre María de Luján, me refiero ahora, y les dirijo a ustedes una aclaración que me pidió precisamente la Madre María de Luján respecto de una conversación que tuvimos en forma privada acerca de estos temas que preocupan la vida espiritual de los católicos en nuestro tiempo. Me refiero aquí entonces a un problema al que no lo he llamado yo de determinada forma, sino que tiene su historia. Es el concepto del quietismo. Para ello quisiera recurrir a ciertos antecedentes en dos papas y en la historia de toda la Iglesia. Dos papas. El primero es León XIII, que en su encíclica Humanum Genus, orientada a condenar los errores de la masonería, llama a los católicos del mundo a denunciar con nombre y apellido los autores, maestros, escritores, artistas de orientación masónica que con su obra pueden contribuir al reinado del anticristo. El otro es más cercano a nosotros, es precisamente el Papa Pío XII, que en el año 1943 escribió una exhortación apostólica dirigida a condenar, según sus palabras, ese error nefasto que deriva de nuestra unión mística con el Espíritu Santo y la Iglesia a través de los sacramentos, porque somos parte del cuerpo místico por el bautismo, digo que deriva de allí un cierto, como lo llama Pío XII, quietismo disparatado, palabras de Pío XII, quietismo disparatado. ¿En qué consiste este quietismo disparatado, que yo llamo buenismo teológico, en la doctrina de Pío XII? Consiste en depositar en nuestra unión con el Espíritu Santo, unión mística, me refiero, a través de la Iglesia y de los sacramentos, depositar en él la resolución completa de nuestra vida moral y política, de nuestro progreso en la virtud, tan solo porque estamos unidos místicamente en la Iglesia con el Espíritu Santo. Dicho en otras palabras, dado que
rezamos al Espíritu Santo, que cumplimos con nuestros deberes de asistir al precepto dominical, de confesar y comulgar al menos una vez al año, o de meditar en la soledad de nuestro cuarto, teniendo el crucifijo delante, la totalidad de nuestra vida pasa a ocupar un plano completamente secundario, cuando no menospreciable incluso. Ante los errores de nuestro tiempo, se suele decir, no debemos preocuparnos por ellos, porque basta con nuestra oración de frente a Dios, basta con nuestros actos de piedad. Dios es sumamente grande y misericordioso, y Él, que está por encima de todo y todo lo gobierna, habrá de resolver aquellos problemas. El más elemental recurso a un dicho popular pone por lo menos en entredicho el quietismo del que estoy hablando. Obrar como si todo dependiera de nosotros y rezar como si todo dependiera de Dios. Veamos de qué se trata. Cuando Pío XII nos habla del quietismo, y lo define en estos términos, toca distintos asuntos de nuestra vida. A saber, en primer lugar, nuestra unión mística con el Espíritu Santo, con el Espíritu Paráclito. Marca con ello esa iluminación de la inteligencia para discernir el bien y el mal, para separar el bien del mal, para denunciar los errores concretos mediante la prédica a la que todo católico bautizado está obligatoriamente llamado. Quiere decirnos también con esto que cuando depositamos nuestra confianza en la oración, recibimos del Espíritu Santo la fuerza vivificante, y quiero decir con vivificante, el motor de la vida práctica, que es el camino que nos conduce hacia la eternidad, hacia el cielo. Somos responsables, a partir de la moción de la gracia y de la presencia del Espíritu Santo a través de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, somos nosotros responsables por ese proyecto de vida, de santidad, de imitación de Cristo, que nos conduce a iluminar a nuestros semejantes y a salvar nuestra alma mediante el ofrecimiento incluso del testimonio en nuestra vida. Eso es exactamente lo contrario al quietismo. El quietismo es un cierto buenismo. Buenismo en el sentido de que suponemos que como Dios es sumamente bondad, la bondad por excelencia, todo lo que ocurra a nuestro alrededor ocurrirá para nuestro bien. Finalmente es así, pero nosotros estamos obligados a dar el testimonio de nuestra vida como los mártires y como la propia persona divina de Jesucristo para restablecer el honor de Dios en el aquí y en el ahora. Y eso es un deber irrenunciable. El quietismo nos llama a un cierto protestantismo moral y político, porque nos reduce a la observación de nuestra propia conducta con perjuicio de lo que nos rodea. El quietismo, al que he llamado buenismo, recurre también a un cierto mutismo. El mutismo se expresa en esa actitud personal que evita toda referencia a los problemas candentes, a los problemas de nuestro tiempo, a los problemas que nos acucian. Quisiera recurrir para esto a la historia de la Iglesia. 20 concilios aproximadamente de la Iglesia se dedicaron a combatir el error candente de su tiempo. Solo uno no lo hizo, el Concilio Vaticano II, que tenía por delante el flagelo del marxismo y del comunismo ateo. No absolutamente dijo una sola palabra. Pregunto, esto está dirigido a los amigos católicos, a los buenos sacerdotes de buenas intenciones, pero que no han acabado todavía de dar ese paso decisivo en favor del reinado público de Jesucristo a través de la predicación, del ofrecimiento de la misa tridentina de forma pública, porque es testimonial, no se puede guardar bajo el celemín, no se puede realizar en forma clandestina todavía, al menos hoy. Esto debe ser hecho a la luz del día, y para eso hace falta el recurso a un legítimo derecho de resistencia que se torna deber de resistir por la honra y por el bien del reinado social de Jesucristo. Es exactamente lo contrario al quietismo que vengo tratando. El quietismo podría definirse así como una cierta descompensación entre la contemplación y la acción. Se pone el énfasis en la contemplación con perjuicio de la acción, no como fuente de la acción, como enseña el ideal dominicano de Santo Domingo de Guzmán. A saber, la vida apostólica es esa vida que fluye de la contemplación.
Aquí la contemplación se cierra en sí misma, con perjuicio de la realidad, argumentando un cierto buenismo teológico, que Dios misericordioso todo lo va a arreglar sin nuestras obras. Digo, una acentuación de la vida contemplativa en perjuicio de la vida práctica. Su error opuesto es el del activismo de la teología llamada de la liberación, que pone el énfasis en la vida práctica con perjuicio y desprecio de la vida contemplativa. Recurriendo a un modelo estrictamente filosófico que sirvió de paradigma del orden político cristiano en la Edad Media, les diría que nuestra contribución positiva, lejos del quietismo, como crítica al quietismo, se apoya sobre lo que los medievales llamaban el modelo organológico, refiriéndose a los órganos del cuerpo humano, y el modelo cosmológico, refiriéndose al orden del cosmos creado por Dios. Decían los antiguos y recogen los medievales, especialmente Alberto Magno y Tomás de Aquino, su discípulo, que el todo político, que el todo de la Iglesia se gobierna así como el cuerpo tiene una cabeza y órganos que se le subordinan. También en eso, en el orden político y religioso hay una cabeza que se subordina a otra superior. El orden político que se articula en el interior del orden de los cristianos, del orden Ordo Christianorum. El modelo cosmológico es aquel que nos enseña cómo evitar este disparatado y herético error del quietismo. A saber, ese modelo cosmológico nos enseña Alberto Magno en su comentario al Padre Nuestro en el Evangelio de San Mateo, en su comentario a los Evangelios de San Mateo, que el mundo está organizado conforme a Dios Creador y esferas segundas de las que se vale para sostener y para engrandecer la belleza del orden de la creación. Nada va a ser Dios sin nuestro concurso, por lo menos en el plano ordinario y natural de las cosas. Sí puede haber una interrupción a través del milagro, pero es presuntuoso y temerario de nuestra parte confiarlo todo al milagro y a la intervención divina, justamente por vía del milagro. Es una tentación, es tentar a la providencia. Si eres Dios, bájate de la cruz. Somos nosotros que tenemos que dar testimonio al pie de la cruz para mostrar a los demás el verdadero camino de la redención de la persona humana y nada menos que en la hora actual. No referirse a los problemas actuales y al ataque más furibundo y más integral contra el orden de la creación a la que asistimos es producto del mutismo, del buenismo y del quietismo en el que incurren muchos sacerdotes cuando en sus prédicas hablan de cualquier cosa, por legítima que sea, menos del problema acuciante. Eso es de la esencia del liberalismo, no golpear sobre el hierro caliente con el yunque de la buena doctrina en la mano. Eso es de la esencia del liberalismo. Y para eso se recurre a los placebos, a contar historias de cosas que ya ocurrieron pero que hoy son anacrónicas, como dije otras veces, a rememorar la gesta de San Lorenzo, de Malvinas y Tusengó, cuando el problema hoy es de un enemigo totalmente distinto, que difumina virus para cambiar el orden de la persona humana querida por Dios, para interrumpir el orden de la creación, para interdecir la procreación, para acortar, para dirigir, para mutilar la vida, para hacer de un hombre otra cosa, un hombre que no sea hombre, un androide. Nada tienen que decir estos queridos sacerdotes, y especialmente el señor Jorge Bergoglio, al respecto. ¿Hablaron en vano sus predecesores cuando escribieron encíclicas para criticar la doctrina de Karl Rahner, de tal y cual, de Carlos Marx? ¿Hablaron en vano todos ellos? ¿O debieron sujetarse a la observación de sí mismos? Reitero algo que he dicho en otras presentaciones, en otros lugares, en otros fueros. Los libros hoy de mayor relevancia desde el punto de vista filosófico-político para romper el quietismo son el libro del Génesis y el libro del Apocalipsis. Vemos entonces que nunca en la historia de la Iglesia se interrumpió la crítica a los errores puntuales del tiempo. La Iglesia, empuñando la auténtica doctrina de Jesucristo, criticó los errores actuales, excepto en la actualidad, donde en la esfera nueva, del paradigma nuevo, de un cristianismo modernizado, que hoy tiene como cabeza Jorge Bergoglio, no solo que no se refiere a los problemas actuales, sino que los promueve, que promueve los errores actuales. Y paradójicamente, también aquí el ejemplo, el caso doloroso de la Fraternidad San Pío X.
que no solo hace silencio frente a ciertos problemas candentes de la actualidad, sino que los promueve, prohibiendo toda reflexión sobre el libro del Apocalipsis y además promoviendo, como se puede demostrar en forma documental y audiovisual, aquella estrategia de punta que el anticristo ha implementado para destruir el orden de nuestra estructura genética. Y todos saben a lo que me refiero. Es muy penoso escuchar el modelo de ese quietismo que se convierte en traición al plan querido por Dios en la creación, en la persona del superior general de la Fraternidad San Pío X, cuando en una conferencia de prensa llena de vacilaciones, con una retórica, reitero, vacilante, expresa un espíritu controvertido que duda de lo que está diciendo, pero que cumple órdenes. Sepan todos quienes incurren en el quietismo que incurrirán por vía de la obediencia en la mayor de las desobediencias. Van a obedecer al hombre, van a obedecer al hombre y desobedecerán para eso a Dios, desoyendo el mensaje de la salida, que nos anuncia que en el trono de Pedro habrá de sentarse el anticristo, pero antes el ministro del anticristo, el que le cederá el poder a la bestia. Si no es Bergoglio, estamos muy cerca. No se ha dicho esto como una crítica amarga, sino con el dolor de quien respeta la investidura de los sacerdotes y que se permite, desde la propia condición del laico, ofrecer una muy modesta contribución, pero ante todo la oración por ustedes, queridos sacerdotes, para que de una vez por todas el Espíritu Santo ilumine sus conciencias y los reconduzca a lo que fueron llamados. No olviden nunca que Dios eligió en vuestras vocaciones lo mejor para sí, y ustedes son la élite elegida por Dios. Les pido entonces, con los ojos puestos en el Espíritu Santo, que la masonería niega, que los filósofos contemporáneos niegan, que la cuarta revolución industrial destruye, que recurran a esa ferviente oración para dar testimonio público, no bajo el celemín, no en las sombras, de la auténtica verdad católica. Espero entonces, querida Madre María de Luján, haber podido cumplir y satisfacer el pedido que usted me hiciera y, por supuesto, quedo a disposición suya y de sus televidentes en cuanto pueda muy modestamente contribuir. He aquí entonces lo que yo podía decir acerca de este quietismo mal de nuestro tiempo. Les agradezco entonces por su atención.